¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos en esta ocasión a esta aventura que hemos emprendido durante todo este año para estar hablando mes con mes sobre literatura infantil y juvenil, previo a que inicie la Feria Infantil, la Feria del Libro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Pues bien, el día de hoy tenemos el gusto de tener esta charla sobre escribir historias de conejos que sueñan, sí es cosa seria, ¿no? Hablar de conejos es cosa seria. En la mesa estoy muy contenta por estar acompañada de estas tres bellas mujeres que siempre están con nosotros presentes y son unas magníficas representantes de la literatura infantil y juvenil, a las cuales me voy a permitir presentar un poco sobre su trabajo. Comienzo con Amanda Mijangos. Es egresada de la Facultad de Arquitectura y del Diplomado en Ilustración de la Academia de San Carlos de la UNAM. Estudió ilustración en Buenos Aires, Argentina, en el taller del artista Daniel Roldán. En 2017 fue ganadora del octavo catálogo iberoamericano de ilustración, Fundación SM El Ilustradero, FIL Guadalajara. Su obra ha sido seleccionada para el catálogo White Ravens de la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich, así como para la 26ª Bienal de Ilustración de Bratislava. También fue ganadora del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2016 en Buenos Aires, Argentina, ganadora del Premio a la Ilustración Contemporánea de la segunda edición de la Feria de Ilustración Gran Salón México en 2015. Junto a Abril Castillo, es cofundadora del Estudio de Ilustración Cuarto para las Tres y ha sido docente invitada en el Diplomado de Ilustración de la Academia de San Carlos de la UNAM. El Fondo de Cultura Económica publicará próximamente el libro Las Etapas del Día, Antología de Poesía, coeditada con el Instituto de Cultura de Aguascalientes, en la que Amanda forma parte de los ilustradores que componen dicho libro. Amanda, muchas gracias por acompañarnos. Ahora presento a Abril Castillo. Estudió Letras Hispánicas en la UNAM, es ilustradora, editora y escritora. Ha impartido conferencias y talleres en universidades y ferias de libro en distintos países de Iberoamérica. Escribe el blog hashtag Cuota de Género para este país. Co-coordina el diplomado Casa Ilustración, Narrativa de las Imágenes en la UNAM. Junto con Clarisa Moura, hizo la curaduría de las exposiciones de ilustración de Estereotipas y Menos 30, Vértigo Galería, y de Vivan las Mujeres, Amnistía Internacional México. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría 2016-2017. Publica la colección Los Indelebles en conjunto con Libros de Mano con su sello Alacraña. ¿Alacraña? Sí. Es socia del estudio Cuarto para las Tres. En 2019 publicará su primera novela con Antílope. Muchas gracias. Ahora presento a Vivian Mansur. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y ha colaborado en distintos medios como radio, televisión y revistas. También ha trabajado en el área creativa de varias agencias de publicidad. Sin embargo, desde hace tiempo decidió dedicarse por completo a escribir para niños. Desde entonces ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Filig de Cuento para Niños en 1995 y el Premio a la Orilla del Viento otorgado por el Fondo de Cultura Económica en 1997. El fondo ha publicado Familias Familiares en 1999, El Peinado de la Tía Chofi en el 2002, El Enmascarado de Lata en el 2005, Fuiste Tú, 2007, La Mala del Cuento, 2009, La Excepción de la Regla, 2012 y La Decisión de Ricardo, 2016. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por formar parte de esta mesa. Pues vamos a charlar, a divertirnos un poco, a contar experiencias con lo que nos podamos entender sobre que los conejos sí son cosa seria. Entonces, como son cosas serias, yo primero quería preguntarles qué saben de los conejos, pero no,
no preguntaré qué tanto saben de los conejos. Entonces mejor me voy con Vivian porque nos va a mostrar una selección de ilustraciones de los libros que ella ha publicado para que nos dé pie a empezar a charlar sobre el tema de la ilustración y la narrativa en la literatura infantil y juvenil. Vivian, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Otra vez gracias por estar aquí en este día lluvioso. Agradezco mucho de veras que se hayan tomado el tiempo de venir a acompañarnos. Yo estoy un poco como colada en esta mesa, porque estoy aquí junto a las que hacen realmente la magia con el color y los pinceles. Voy a compartirles algo muy brevemente. Yo trabajé en publicidad durante algunos años y aunque había mucha tecnología y se podían hacer muchas animaciones en... pues ya saben, en las computadoras, siempre hacía falta que alguien, como ellas, hiciera los storyboards, que son justamente las visualizaciones de los comerciales que nosotros inventábamos en el departamento creativo. Y era mágico siempre ver que aunque hubiera mucha tecnología, siempre hacía falta alguien como ellas, que con un trazo, en un segundo, pudiera visualizar lo que nosotros teníamos en palabras. Era un momento mágico ver cómo... finalmente, lo que hacen ellas nunca lo va a sustituir nadie. Entonces, eso es lo que quería primero que nada comentar y una confesión que siempre hago. Yo la primera vez que publiqué El peinado de la tía Chofi, que es el primer cuento que escribí, me entregaron la portada y vi texto de Vivian Mansur e ilustraciones de Marta Avilés. Y yo cuando vi la portada dije, ¿por qué ponen el nombre de Marta Avilés si ella únicamente hizo los dibujos? Imagínense qué equivocada estaba, porque finalmente las ilustraciones son a veces más importantes que la historia misma. Entonces, a raíz de ese comentario tan imprudente, siempre que puedo, manejo las ilustraciones y le doy el nombre del ilustrador, que finalmente es un coautor con nosotros. Ustedes son autores, no es de que seamos escritores e ilustradores, sino que todos somos autores. Entonces, nada más les quiero compartir un poco... algunas imágenes de algunos libros que he tenido la fortuna de publicar junto con el trabajo de mis compañeros ilustradores y también compartir con ustedes el asombro que yo como escritor me he topado cuando he visto cómo personas como ellas pues, han logrado ponerle color y magia a las palabras que yo escribí. Entonces, bueno, empiezo con El peinado de la tía Chofi. Fíjense que la tía Chofi es una tía que seguramente todos ustedes tienen, que cuando hay una boda o un funeral o una primera comunión, se hace un peinado muy sofisticado porque es el momento más emocionante del día para ella. Entonces me gustó mucho cómo Marta visualizó a esa tía, que ya lleno de detalles, donde ya saben, es la típica que guarda todos los recuerditos de las bodas y de los 15 años, y logró como que darle esta ternura muy especial al personaje, que está haciendo la cita para ir al salón de belleza, para ir a la boda. Entonces, me gusta mucho cómo los ilustradores de repente llenan de detalles para poder proyectar de manera instantánea pues, las características de un personaje, ¿no? Entonces, se los quería comentar. Aquí, por ejemplo, también Marta visualizó el salón de belleza de mi historia. Ya no son las estéticas como ahora, que son mucho más minimalistas, sino que hizo la visualización del salón de belleza, donde a las señoras les ponen, ya saben, la laca, que parece Coca-Cola, de color oscuro, y que no es el spray sofisticado ni las gotitas de silicón, sino que es esos lugares que están un poco congelados en el tiempo. Entonces, también me pareció que era increíble, ¿no?, lo que hizo Marta con mis personajes y con la tía Chofi. Bueno, ahora les voy a platicar rápidamente también de Familias Familiares, que hizo las ilustraciones Juan Gedovius, que es un ilustrador ya de muy larga trayectoria. Y aquí siempre me gusta contarles a los niños que lo que hizo Juan Gedovius fue una técnica que se usa mucho en las escuelas, que se llama la técnica del scratch. Esta técnica consiste en que los niños ponen una hoja de papel, rayonean con crayolas, después hacen una capa de tinta china negra y después con un pinzón o con una agujita rascan. A esa técnica se le llama scratch y emula un poco lo que son los grabados. Entonces,
les platico esto a los niños para que sepan que muchas técnicas se pueden utilizar para ilustrar. No tienen que ser siempre, pues no sé, los materiales muy sofisticados como el óleo o la acuarela, sino que algo tan sencillo como el scratch puede, pues, hacer este tipo de trabajos tan, tan bonitos. Y fíjense que las ilustraciones de Juan, cuando las vi la primera vez, dije, ¡órale, pero están muy negras! ¿Por qué están tan negras? Y en aquel entonces, Daniel Goldin, que era el director en jefe, me dijo, es que tu cuento es de humor negro, por eso las ilustraciones tienen que ser negras. Ah, entonces me sorprendió y me pareció que era, pues, una decisión muy afortunada. Bueno, ahora les voy a contar otro libro que se llama Fuiste tú, que está ilustrado por Trino y que es también uno de mis favoritos, donde la historia narra ni más ni menos que la vida tan incomprendida de un pedo. Entonces, aunque aquí en la portada se alcanza a ver aquí lo que sucede, siempre me gusta mucho plantearles cómo Trino visualizó un pedo, porque siempre les digo a los niños que es muy fácil echarse uno, lo difícil es dibujarlo. Y aquí el sentido del humor de Trino pues va muy de la mano con la historia, ¿no?, que planteo, porque si hubiera sido otro tipo de visualización, pues el cuento no daría risa, ¿no? Daría más bien asco. Entonces, yo sé que siempre pongo un poco en aprietos a los editores, porque me dicen que es muy complicado a veces encontrar el humor o la línea fina entre lo que uno escribe y lo que uno visualiza. Pero este cuento hasta la fecha ha tenido mucho éxito. Alguien dijo que por qué no hacía una versión rascahuele. Alguien para el mes. No, bueno. Bueno, aquí está Trino. Trino, cuando estaba dibujando este libro, estaba esperando un bebé. Entonces, en honor a su bebé, dibujó un pedito recién nacido, con chupón y con pañal. Bueno, ahora vamos a hablar de otro libro que se llama La excepción de la regla, que está ilustrado por Patricio Ortiz, un gran caricaturista, que también es algo muy interesante, que los caricaturistas también empezaron a incorporarse a las filas de los ilustradores con muy buenos resultados. Aquí esta historia tiene que ver con el bullying, con el acoso escolar. Entonces, en un principio, mi personaje se siente muy desvalido porque se siente como un pequeño pececito donde todos los demás compañeros de la clase son como tiburones que se lo quieren comer. Pero en algún momento los papeles se cambian. Y aquí me gusta mucho que el ilustrador hizo las sombras, que son como el alter ego del personaje en cuestión. Entonces, también los ilustradores tienen esa capacidad de síntesis que a veces los escritores no tenemos, que de ustedes en un solo golpe transmiten cosas sutiles y sugeridas, ¿no? Que eso también es muy interesante. Bueno, aquí es una visualización de un personaje que se llama Pillo Polilla, que está editado por Macmillan Castillo. Y bueno, aquí cada ilustrador hizo una visualización diferente de una polilla, que es además un personaje muy difícil de visualizar porque es una especie de entre mariposa y entre gusano. Entonces, pues cada uno, ¿no?, hizo su visualización. Incluso hubo un títere, que es el que está en el extremo, que también es otro tipo de visualización. Ah, este es un trabajo muy bonito de Mariana Villanueva, que tengo el gusto también de decir que fue de los primeros libros que ilustró. Ahora ya tiene también una carrera mucho más larga. Y aquí me gustó mucho porque se llama este cuento Había una vez, pero al revés. Entonces, como podrán ver aquí, esa fue una aportación de ella. La Caperucita es quien asusta al lobo, ¿no? Se cambian los papeles. Y en este mismo cuento está formado por una doble portada. La portada principal es Había una vez, pero al revés, ilustrado por Marta Avilés. Y si uno voltea ese mismo libro, hay otra portada con otros cuentos llamados Cuentos de Cabeza, ilustrados por otra ilustradora llamada Esteli Mesa. Entonces íbamos muy bien con este trabajo. ¡Ay, qué divertido, qué simpático que sea doble portada! Pero el editor tuvo un gran problema. No supo cómo resolver la parte de en medio del libro. No podía como que abruptamente cambiar la ilustración sin ton y son. Entonces, tuvieron una idea muy buena los de la editorial de mezclar los dibujos de una ilustradora y de la otra y hacer una especie de cóctel y de transición
entre ambas visualizaciones. Entonces, me gustó mucho que también las ilustradoras se prestaran este ejercicio pues tan sui generis, ¿no? Sí. Y hay, o sea, había una relación obviamente entre los, las dos historias, pues, o porque iban juntas entre... Sí, finalmente el de había una vez, pero al revés, eran las historias clásicas, pero modernizadas, con unos toques totalmente modernos, ¿no? Siempre digo que para escribir no hay que pedirle permiso a nadie, entonces yo hice mis propias versiones de los cuentos clásicos. Y los cuentos de cabeza son adultos que se comportan como niños y niños que se comportan como adultos, todo estaba de cabeza. Entonces era una serie de cuentos agrupados en dos corpus, pero cada uno tenía que ver con un tipo de transgresión de lo convencional, ¿no? Esa es la razón. Ahorita no lo traje físicamente para que se los mostrara la transición. Lotería de Piratas también es otra de mis obras en el naranjo. Y también aquí pasa algo interesante. Son dos, ay, gracias, si me lo permites. Aquí el juego es el giro, ¿no? De que hay una portada de un lado y si lo volteas hay otra portada que está de cabeza. Y el problema era justamente las páginas de en medio, la transición entre unos cuentos con una ilustradora y otros con otra autora, ¿no? Gracias, ahorita se lo devuelvo. Lotería de Piratas narra dos tiempos, el tiempo actual y el tiempo de los piratas. Y aquí Silvia Vivanco lo que hizo fue que aquí a lo mejor no se aprecia mucho, pero uno de los tiempos los hizo con una gama cromática y el otro tiempo lo hizo con otra. Entonces el lector tiene que estar muy atento porque tiene que darse cuenta que, por ejemplo, los verdes y la gama de los verdes, no sé, ustedes han de saber mejor que yo cómo se llama esa gama, correspondía a la época actual y los sepias correspondían a la época antigua, pero eran unos cambios muy sutiles de color que también me sorprendieron y me parecieron un acierto, ¿no? Mira, aquí se ve un poquito más. Y bueno, si quieren ya para terminar, porque no me quiero explayar mucho, tengo Libros Imposibles, que está ilustrado por el gran Alejandro Magallanes, que esta portada tiene un truco para el despistado lector, que es que hay 6 dedos en la portada en lugar de 5. Entonces, ese tipo de cosas a uno como autor lo sorprenden y lo agradecen, ¿no? Y ya como último, miren, si quieren vamos a adelantarnos un poco, si no vamos a acabar. Nada más para contarles un poco de Flor del Rayo. Ahorita ya les comenté muchos cuentos muy sutiles y muy humorísticos y muy ligeros, pero tengo un libro que se llama Flor del Rayo, ilustrado por Aleida Oseguera, y aquí la temática pues no era tan ligera ni tan humorística, era más tradicional. Entonces, la importancia de la ilustración es que en este caso Aleida hizo unas ilustraciones muy bonitas. Aquí, por ejemplo, Trino, pues no hubiera venido a cuento, ¿no? Ni Patricio. Aquí hacía falta otro tipo de visualización mucho más cálida y mucho más entrañable. Y aquí les dejo nada más estas dos muestras. Muchas gracias. Gracias por la demostración. Que esto nos ayuda mucho para dar pie a empezar a preguntarles sobre la seriedad de la literatura infantil y juvenil, cómo tomamos esta postura de que hay algunas ocasiones que dicen la literatura infantil y juvenil, como es para niños, es infantil, entonces el infantil se vuelve un adjetivo, ¿no? O sea, no es el sustantivo, sino el adjetivo, es infantil, ¿no? Es cosa chiquita. Pero nos damos cuenta que hay un trabajo muy serio y muy profesional, lo que es hacer un trabajo, lo que es hacer un libro para un niño y para un joven. Entonces ahora yo les pregunto, me acerco con ustedes para decirles con qué seriedad toman esta parte de la literatura infantil y juvenil cuando piensan en la creación de sus trabajos, cuando se encuentran ante un reto, ¿cómo lo asumen? Una, dos, tres. Nada. Que dijéramos lo mismo. Bueno, se me vienen varias ideas a la mente, pero creo que una es que
quizá la literatura infantil, para mí, sobre todo en los últimos tiempos, es cada vez más una cuestión de mercado que algo que parta desde la creatividad misma. Creo que eso que ahorita dijo Vivian, que es, se vale escribir de lo que sea y se vale dibujar como sea, ¿no? O sea, creo que al, a veces pensar, sí, evidentemente a veces uno tiene como un lector en mente previo, pero eso no quiere decir que los niños sean algo diferente a los adultos, es decir, como si se establece una relación más horizontal con el lector, finalmente la manera en que te acercas a hablarles parte más de ti que desde una visión condescendiente, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que al hacer libros en general, yo, pues sí, a veces para un público infantil, es chistoso porque muchas veces los libros por venir ilustrados se asume que son para niños y en el fondo uno puede, es decir, uno a cualquier edad puede relacionarse con los dibujos. Al dibujar, me parece más importante a veces respetar también el texto, estas cosas que Vivian también hablaba, ¿no? De qué tono tiene un texto, porque hay un cierto tono que tú también, es decir, se establece un diálogo, es como una especie de baile, entonces tienes que pues seguir un poco ese paso que también te está marcando ya el texto, respetar cosas como no dejar visibles cosas que tienen que permanecer invisibles, pero sí hacer ciertos acentos en elementos de, que el texto ya trae de sí y a la vez aportar algo uno mismo, ¿no? O sea, como que en ese puente exista también un discurso propio en donde tú te muestres, pero con respeto tanto al texto, a tu propio trabajo y también al lector. Y en ese sentido, pues, digamos, la profesión sí se toma desde un punto de vista serio. Y ahí es en donde yo a veces me, como que a veces la definición de literatura infantil y juvenil desde ese punto de vista no me hace ruido como esta posible condescendencia que puede haber hacia los lectores, porque, digo, los niños son personas, sí son personas, ¿no? No, y en ese sentido a veces es como mirarlos desde otro modo. Y me parece que la LIC a veces se vuelve una cuestión eso, como de mercado, que lo entiendo, ¿no? Pero los mejores libros, digamos, para niños, los puede leer realmente cualquiera. O sea, la verdadera literatura lo es, sin importar el mercado al que vaya dirigido, ¿no? Pues yo creo que coincido mucho también con Abril en ese aspecto. Es chistoso como ahorita dice, porque los niños sí son personas, ¿no? Y todos nos reímos, pero al final como que hay muchos momentos donde pareciera que los niños sí son como que están en un estado como larvario. Las personas, como que hay muchas personas y muchos mercados que los entienden así. No hay que dedicarles atención específica porque no importa, es una cosa que va a pasar porque van a ser adultos. Entonces pensemos en cuando sean adultos, ahorita que son niños, eso es pasajero. Cuando en realidad creo que es un poco como dice Abril también, no son menos, solo son personas pequeñas, ¿no? Y tienen las mismas inquietudes, tienen dudas, tienen curiosidad, quieren saber de cosas y creo que no hay temas que estén prohibidos o limitados para ellos siempre y cuando hay que prestar atención en cómo lo comunicas, el lenguaje, el tono también, ¿no? Creo que en ese sentido la seriedad de la profesión, de las profesiones que se acercan a hacer productos editoriales para niños es muchísima, ¿no? Creo que también es bonito pensar que lo que hacemos es parte de un juego todo el tiempo, ¿no? Nosotros los ilustradores tenemos la fortuna de que nuestra chamba es jugar a dibujar todo el día, pero todos los juegos tienen reglas también para que funcionen. Entonces, sí hay que tomarlo en serio y sí hay que pensar con quién te estás relacionando desde ese lugar de respeto y de verdad intentar entender a ese otro, que es a veces un público infantil o un público juvenil o un público adulto, pero también como pensar si realmente está tan limitado a que cuando haces algo para niños, en este caso libros, son realmente solo para niños. Generalmente esos libros van a ser leídos por un niño acompañado por un adulto. Entonces también haces un libro un poco para ese conjunto de personas que se van a acercar, o a veces es un hermano mayor con un niño pequeñito y de pronto también pensar en esos niveles y tomar en cuenta todas las personas que pueden acercarse a los libros te hace también como
como pararte con más respeto ante lo que estás haciendo, creo. Gracias. Bueno, ahorita Vivian nos compartía el decir, tengo momentos en los que yo hago libros que son divertidos, hay otros en los que el tema me lleva a un punto de seriedad, ¿no? Que hay que hasta el ilustrador tiene que ser más serio al momento de transmitir el mensaje. Cuando estamos en la literatura infantil y juvenil, también encontramos ese enorme hueco entre cuando pasamos de lo infantil a lo juvenil, ¿no? Yo ahorita, previo a la charla, me empecé como a buscar o a cuestionar varias cosas que veo desde la feria. Dicen, es que la literatura juvenil es una literatura muy fácil. Se van con los temas típicos donde abordan el romance, la aventura, el vampiro, o, ¿no? Y ya con eso tú puedes resolver o te puedes acercar a través de una trilogía o una saga con los jóvenes. Pero, ¿cómo ustedes, o tú cómo, Vivian, cómo puedes tú identificar dentro de esta seriedad entre la literatura infantil y juvenil, este hilo tan delgado de le escribo a los niños, le escribo a los jóvenes, tiene que ser con un tema serio, tiene que ser con un tema que me lleve a una didáctica, que tenga algún mensaje moral, o solamente sea para divertirlos? ¿Tú cómo te enfrentas ante esto? Bueno, yo en lo personal, como yo creo que el humor a mí me ha servido para asumir muchas problemáticas cotidianas. Entonces, yo sí le apuesto generalmente mucho al humor. Sin embargo, ahorita que lo mencionas, efectivamente tendemos mucho a juntar lo infantil y juvenil. De hecho, la feria se llama la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil. Y realmente yo creo que sí hay una distancia a veces muy, muy extensa entre lo infantil y lo juvenil. Pero por otra parte, tengo lo de, ahora sí que hablar de mi trabajo, Familias Familiares es un libro que me leen de todas las edades, un poco lo que comentaban aquí mis colegas. Familias Familiares es un libro que me lo pueden leer los adultos, los niños, los jóvenes, porque creo que la información que está contenida en ese libro, que tiene que ver con el lugar que tenemos dentro de nuestra propia familia, es algo en lo cual todo mundo se puede espejear, ya sea adolescente, o sea niño, o sea joven. De todos modos, el público joven lo tenemos un poco descuidado. Sí, sí creo que los que actualmente con tantos esfuerzos que se han hecho, estatales, del gobierno, de acercar la literatura a los niños, yo creo que han funcionado. Yo soy muy optimista, pero sí sé que perdemos mucho público joven. Como siempre he dicho, para leer tienes que estar callado, aislado, incomunicado. Y eso para un joven es muy difícil, ¿no? Es justamente lo que no quiere hacer. Quiere estar conectado y quiere estar en grupo, no quiere estar aislado ni decidiendo ponerse a leer. Entonces, sí, es un reto que tenemos todos de seguir recuperando esos lectores niños para que sigan siendo jóvenes, ¿no? Y bueno, es cierto que también la adolescencia, pues, se permite temas mucho más intensos. También eso hay que decirlo por la propia, pues, el propio desarrollo hormonal que alguna vez todos tuvimos. Entonces, sí se puede también abordar esos temas serios de manera mucho más humorística. Digo, yo por lo menos en lo personal, mi estilo, la mayor parte es más ligero que serio, ¿no? Aunque tengo el último cuento que les mencioné, que es mucho más tradicional. Pero en general yo sí le apuesto más al humor, pero cada colega tendrá su estilo y su tono, ¿no? De abordar a los chavos. También tenemos estos clásicos que hay que acercar. No sé si el hay que sea el imperativo, hay que acercar a los niños y a los jóvenes. Tú, Amanda, tienes un trabajo muy interesante que has hecho, ¿no? Al respecto de cómo acercar las leyendas a un público más pequeño. ¿Nos puedes contar un poco de esto? En mi caso, como que generalmente pensamos en los clásicos, como en estos libros o autores como consagrados. En el caso de los que son dos libros que he trabajado con Editorial El Naranjo. Uno se llama Diccionario de Mitos Griegos y Romanos. No, se llaman mitos clásicos, pero son griegos y romanos. Y el último se llama Diccionario de Mitos de América. Y son como leyendas o mitos originarios de diferentes regiones. En mi caso, creo que más que ser una...
o sea, como dices, ¿no? Deber acercar a los jóvenes a tal, quién sabe si es tan así una obligación, pero creo que sí es importante que exista la oferta de conocer, en el caso, por ejemplo, de este último que hicimos sobre los mitos de América, conocer de dónde venimos para entender que hacia dónde vamos, creo, ¿no? Y también lo interesante de esos libros es que aunque no son propiamente álbumes ilustrados, son libros que tienen mucho contenido de imagen y entonces está como muy interesante la relación que planteó la editora entre el texto y la imagen para lograr que mantuvieran siempre como un discurso muy paralelo y lograr con eso como un poco contraponer lo que se supone que cuenta el mito como tal, porque no es una reinterpretación de los mitos, sino solo como una reescritura, no se inventan personajes o se cambian escenarios solo. Y lo que puede aportar como en otros niveles de lectura la ilustración. Entonces creo que también lo que eso, o como el beneficio que aportan ese tipo de libros, es que permiten que el público, los lectores, se acerquen desde una mirada como muy nueva, ¿no? Como muy inesperada, porque no vas a ver como el típico dibujo que intenta imitar un códice, por ejemplo, ¿no? Como que no es esa la tirada, sino cómo vemos de dónde venimos ahorita, no necesariamente como hagamos un refrito del pasado, ¿no? Dibujado. Y Abril, tú tienes una experiencia también muy amplia en el tema de la narrativa gráfica, la novela gráfica, ¿no? Como que creo que, o siento que estás muy cerca con los jóvenes a través de esta, pues, de esta forma de comunicarse con ellos, ¿no? Sí quiero ahorita contarles, ella que se encargó de dirigir en Tierra Adentro una revista que creo que ha sido de las pocas o de las únicas que acercan a los jóvenes a una poesía solamente con una imagen, a un ensayo a través de imágenes. Bueno, hasta las páginas traen una narrativa gráfica, el número y el numerito trae una narrativa, ¿no? Entonces eso da la seriedad, que es acercarte también a este público joven a través de estas propuestas tan innovadoras como es una revista que está dirigida hacia ellos. Si nos puedes contar un poco de cómo fue esta experiencia tan interesante, diría yo. La verdad es que es algo que hay que presumir, es una revista muy, muy buena. Entonces, valdría la pena que nos compartas un poco esto. Sí, gracias. Sí, bueno, justo es chistoso el término de joven porque como que cuando uno deja de ser niño empieza a ser joven y cuando dejas de ser joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo el concepto de juventud de Tierra Adentro también está ligado a lo que se conoce como en las becas del Estado como joven creador, ¿no? Y es bonito, en realidad ha sido una experiencia increíble estar en esa revista porque pues yo sí creo que más que ilustradora me he dedicado desde el principio de mis tiempos como profesional a la gestión y en realidad nunca me habían pagado por gestionar algo, pero era algo que a mí siempre me interesó hacer, ¿no? O sea, como estar buscando quién está haciendo cosas y demás. Y lo que me parece increíble de la revista Tierra Adentro es que precisamente es una revista para jóvenes, pero también que uno de sus objetivos principales es recuperar el trabajo de jóvenes creadores mexicanos. Entonces toca realmente buscar, digamos, como hacia... O sea, nosotros como que a veces nos remitimos a nuestros círculos más cercanos, pero acá como la idea es dar representación de todo lo que está ocurriendo en todos los estados de la República, es cosa como de empezar a buscar y empezar a hacer redes, ¿no? Entonces también esas redes son muy interesantes de ilustradores como y de escritores, ¿no? O sea, de que alguien, o sea, que no solo sea el DF y Estado de México, sino que está pasando en Aguascalientes, en Tamaulipas, en las Baja Californias, en Quintana Roo, o sea, que empiezas a ver hacia un montón de lugares. Entonces, por un lado, cuando yo entré a trabajar ahí me decían que, por ejemplo, también buscara novelistas gráficas y mujeres, ¿no? Porque sobre todo... Y eso también, ¿no? O sea, que más que cuotas, es decir, tiene que haber un equilibrio de representación de toda la República y de hombres y de mujeres. Porque, digo, no podemos negar que el patriarcado, ¿verdad? Ay, sí. No, pues sí, hay mucho. Luego hay como... Es chistoso, también damos un diploma de ilustración y es chistoso que la mayoría de alumnas sean mujeres,
pero que uno ve en general luego las publicaciones y la mayoría de ilustradores consagrados son hombres. Y bueno, y el número al que se refiere alguien que fue una apuesta muy, o sea, una oportunidad como muy padre que me tocó hacer este año fue que Marina me dijo, haz un número, coordina un número completamente gráfico. Y entonces sabía que, digamos, que la revista tiene ya sus secciones fijas, ¿no? Como hay siempre un dossier que gira en torno a un tema en específico, luego está la sección de creación en donde hay cuento, poesía, ensayo, crónica, hay un cómic siempre al final, hay una sección crítica que es hablar y reseñar de libros que han salido, de obras de teatro, de exposiciones, películas. Entonces había que, digamos, como que traducir todas esas secciones a algo que fuera meramente gráfico. Había que pensar un tema también, o sea, esa fue como la primera brújula, digamos, de claridad en el panorama, que era, si vamos a hacer todo gráfico, ¿de qué va a tratar el dossier? Y la idea que surgió de una de las editoras que se llama Elvira Lisiaga fue, ¿por qué no hablamos de qué? O sea, como ella desde la escritura decía, pues yo no entiendo cómo puedes pensar visualmente, ¿no? O sea, como que a veces uno parte de pensar desde palabras, pero pues muchos ilustradores, ¿no? O sea, lo primero que te viene es una imagen y de ahí partes, ¿no? Y es algo realmente pues sin palabras. Entonces invitamos a hacer 5 artículos, uno lo hicieron Amanda y Armando, sobre el diálogo, ¿no? Y cómo hacer algo a 4 manos, uno es de Verónica Gerber, otro de Santiago Solís y Jorge Garnica, de Daniela Martagón, que tiene un proyecto increíble de filosofía para niños que se llama Wonder Ponder, y de Eduardo Cruz, que tiene una revista sobre cine, y entonces precisamente el artículo de él me parece como muy interesante porque habla de cómo se pueden generar imágenes con sonidos, ¿no? O sea, ni siquiera la imagen desde la imagen, sino que otras cosas. Y para la parte del cómic, que pues ya de por sí era una imagen, dijimos, ah, pues hagamos algo como tridimensional. Entonces, hay en la esquina inferior derecha hay un cómic que corre a todo lo largo de la revista, así como un flipbook, y ya desemboca la historia. Entonces, justo, ¿no? O sea, creo que son jóvenes, todos son menores de 30, o sea, digo, para el Estado ser joven hasta menor de 35 años. Ya nos pasamos un poco de lanza, pero de los 12 a los 35 años eres joven. Pero también está hecho por jóvenes y para jóvenes, pero para el público en general, que me parece que esa frontera que se puede extender, o sea, esos temas, y que se conecta un poco también con la pregunta de Amanda, ¿no? O sea, los clásicos los seguimos leyendo porque son temas universales y son acercamientos universales que luego veremos refriteados al infinito en nuestra vida, en las telenovelas y en un montón de películas, ¿no? Pero cuando conocemos que de ahí venía la raíz como de la cuestión, se enriquece mucho la posibilidad de que, en efecto, no hay nada nuevo, pero sí cada, o sea, cómo nos atraviesa como creadores cada vez esos mismos temas, eso sí puede ser infinito, o sea, nunca vamos a haberlo dicho todo de la misma manera. Yo nada más quiero complementar un poco, que es interesante que ahora la novela gráfica está resurgiendo. Durante mucho tiempo los cómics y las historietas nada más se vinculaban, ¿no?, con la familia Burrón y con Ermelinda Linda, y se miraban con cierto desprecio y menosprecio, y ahorita me ha gustado mucho que ya hay colecciones particulares de novela gráfica que efectivamente tratan los temas clásicos, pero con visualizaciones modernas y con puntos de vista y angulaciones experimentales, que eso me ha gustado mucho. Últimamente la oferta que nosotros recibimos en la feria es en novela gráfica, y ya esta barra etaria de decir una novela gráfica, un cómic es exclusivamente para jóvenes, ¿no? Ya recibimos muchas ofertas de novela gráfica para niños que la consumen de una manera impresionante, ¿no? Y que es una forma también donde ellos tienen posibilidades de esta lectura, tanto de la palabra como de la imagen, y los hace ser más creativos. Es que es un género, perdón, por sí mismo, claro. Es un género, sí, ¿no? Sí, es como, es, no sé, como el teatro, como, ¿no? Bueno. Y con todas estas explosión que tiene. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar platicando con ellas, porque como ven, cada
cada una tiene pues una experiencia muy amplia dentro de todas estas posibilidades que nos da la literatura infantil y juvenil, con todos sus géneros, subgéneros y como le podamos llamar, ¿no? Pero ya yéndome con otra pregunta, es para la literatura infantil y juvenil y darle esta seriedad, ¿ustedes creen que es necesario que haya una crítica literaria, un crítico literario para la literatura infantil y juvenil? Para darle esa seriedad, para que no nada más piensen que nuestras historias son de conejos. O sea, ¿qué opinan sobre esta figura del crítico literario, si es necesario o no en la literatura infantil y juvenil? Ah, pues buena pregunta. Yo siento, no sé si mis colegas estarán de acuerdo, que somos un poco parias, como que somos un poco un grupúsculo de gente que no somos luego muy, muy bien vistos por la llamada literatura para adultos, ¿no? No tenemos muchas reseñas literarias, efectivamente. Las becas están a cuentagotas, cosa que siempre me ha parecido muy injusto. Cuando está lo de los jóvenes creadores, normalmente se le da pues a los escritores de literatura para adulto. Es muy raro que le den a un colega de literatura infantil y juvenil. Como que de hecho siento que los jurados de esas becas, por ejemplo, pues no conocen realmente nuestro trabajo, ¿no? Y insisto, nos miran un poco por abajo del hombro. Y también eso se ha vuelto, yo creo, una ventaja al mismo tiempo, porque como que nos movemos en otros círculos. Lo que nos importa pues son los lectores. ¿Qué mejor reseña que un chavo te diga que leyó de principio a fin el libro y que no durmió para poder absorber la última página, ¿no? O que, por ejemplo, un papá que nunca se había sumergido en la literatura ahorita descubra todo el catálogo enorme, ¿no?, de editoriales para niños. Entonces, tenemos otro tipo de satisfacciones. Pero sí siento que, insisto, que somos como un poco diferentes, inclasificables de alguna manera, ¿no? No sé qué opinen aquí mis colegas. Bueno, yo creo que habría como que pensar que estamos entendiendo por crítica. Y yo diría, desde mi punto de vista, que sí hace falta crítica hacia la literatura infantil, hacia el trabajo también de los ilustradores, y creo que también hace falta mucha autocrítica. Porque creo que es una ventaja, de pronto, un poco como dice Vivian, estar como trabajando un poco desde afuera, porque como no te prestan atención o no te toman en cuenta, porque bueno, es para niños y además son dibujos, pues tienes más libertad para hacer lo que se te dé la gana. Pero hay veces que no hay veces, todas las veces yo creo, es necesario mirar con más objetividad y entender también la dimensión y la importancia del trabajo que hacemos, no por nosotros, sino porque el fin de nuestro trabajo es llegar a un lector. Y ese lector es un lector además en formación porque es un niño. Entonces creo que la calidad del trabajo tendría que elevarse varias rayas. y eso creo que solo puede hacerse mirando con objetividad desde fuera y desde uno mismo también. Y entendiendo que la crítica no necesariamente es para apuntar cosas negativas, sino para invitar al desarrollo de proyectos de mayor calidad. Entonces yo diría que sí, que ojalá que hubiera más. Sí, no. Pues digo, para complementar quizá un poco lo que ya han dicho, y como decía Amanda al principio, ¿no? O sea, hay reglas generales que se siguen en cualquier tipo de narrativa gráfica o con palabras, que me parece que aplican igual a, es decir, cosas como la verosimilitud, como si una paleta es armónica o no, si el personaje se mantiene o cambia, si, o sea, hay un montón de esas cosas que también un niño, como les comentaba, que también son personas inteligentes, cuando lean va a decir, oye, pues es que aquí el personaje de pronto cambió, ¿por qué si aquí trae? O sea, como estas cosas de continuidad que luego podemos ver en una serie de, oye, traía ahí una lata aquí y ahora la de, ¿no? O sea, como pues cualquier lector se da cuenta y esas reglas se siguen de la misma manera. Entonces, a veces sí, yo el problema, o no sé si llamarlo problema, como la cuestión que a veces me da cosa de la crítica es que parecería que, o sea, es como que fue antes como si la gallina o el huevo,
Y entonces a veces hay crítica que parece casi prescriptiva, como, como decir, un álbum tiene que tener estas características y si no cubre con tales... Y entonces ahora vemos un montón de géneros híbridos que a mí me fascinan, o sea, que es como lo que más me gusta, porque también me parece que ha pasado que el álbum está ya muy cerca del género tarjeta de Hallmark, casi, ¿no? Como que hay una para cada ocasión, o sea, como que, ah, este es como el libro álbum que le puedo dar a mi papá en su cumpleaños, este es como, ay, este, se te murió tu mascota, toma. Y entonces, no, o sea, realmente son como cosas, o sea, muy superficiales y no hay como un contenido artístico que sí tiene que tener, que evidentemente estamos pensando en el lector, pero también tenemos que pensar que sea, como dice Amanda, o sea, algo de calidad. Pero a veces la crítica es como, eso no es un álbum, y como no lo pueden catalogar, entonces no es nada y queda en la nada, y por eso también creo que están existiendo esta ruptura de los límites de estos libros híbridos que no sabemos exactamente si son para niños de 3 a 4 años o de 8 a 9 y medio, ¿no? Pero no importa, ¿no? Y que los adultos digan, ah, pues si yo me identifico con esta historia, lo puedo leer. Y este tabú que también, como decía Vivian, hay hacia la narrativa, hacia la novela gráfica, el cómic, que cada vez se va perdiendo menos y podemos como salir del closet y decir, sí, yo también leo esto y soy y tengo 34 años y no importa, ¿no? O sea, no lo tengo que esconder atrás de una enciclopedia ya, ¿no? O sea, puedo como orgullosamente decir, ah, y léanlo, ¿no? Pero sí me parece que hace falta crítica en el sentido de que se hable más de qué se está leyendo, que se diga, esto no funciona por estas razones, o sea, que también como lectores, aunque, o sea, creadores, pero también lectores, podamos reflexionar por qué algo funciona y por qué algo no. Y en ese sentido sí que hace falta en todo este mundo de la LIG, creo que sí. Sí, porque también tiene un punto aquí, Abril. Como se ha vuelto un negocio y como es un mercado muy dinámico, hubo una época en la cual ya se publicaba cualquier cosa. Y más cuando hubo algunos apoyos estatales, o sea, ustedes han de ubicar muy bien las bibliotecas de aula, las bibliotecas de escuela. Entonces ya nada más las editoriales empezaban a sacar libros sin ton y son porque veían ahí que había más negocio que en otras divisiones acá del fondo de ensayo y de poesía, ¿no? Y también eso estaba muy mal, efectivamente. Yo creo que hay que ser aún más rigurosos con los cuentos y los libros infantiles que con los adultos. Yo les voy a comentar una pequeña experiencia. En uno de mis libros, de repente veo, no es de esta editorial, no lo saqué en esta proyección, que de repente decía repugnación. Yo dije, ¿yo escribí repugnación? Pues busco mi original. No, pues yo nunca puse repugnación. Alguien decidió corregirme la palabra repugnancia y ponerme repugnación. Y yo hice un escándalo, porque dije, no puede ser que en un libro para niños esté una palabra equivocada, justamente es el acervo del léxico de las futuras generaciones, y pues lo tienen que cambiar. No lo cambiaron, entonces yo hice como un truco, cuando iba a las escuelas les decía que el que encontrara la palabra equivocada le iba a dar algún premio, ¿no? Entonces eso me parecía efectivamente como un descuido muy importante y muy poca seriedad justamente al público al que estábamos, ¿no?, dirigiéndonos. Como para abonar un poco a lo que decía Abril, yo creo que también hay otra cosa que está pasando ahora, es que sí hubo como un boom de los productos ilustrados, hablando directamente desde como lo que hacemos nosotras, y se empezó a producir y producir y producir, pero nunca pareció que las personas que estaban dedicándose a hacer ilustración nos detuviéramos a pensar, ¿pero qué es hacer ilustración? ¿Qué es eso que estoy haciendo? ¿Qué significa contar con imágenes? ¿Desde dónde? ¿Qué elementos necesito? Más allá de estas de pronto casillas que son luego muy absurdas, porque además parece que no vienen de ningún tipo de reflexión realmente como más compleja, ¿no? Sino bueno, si es ilustración, está dibujado. Ya, pero a ver, ¿y si hago un collage? Entonces eso ya no es ilustración. Si es ilustración, está en un libro. Ah, ok, pero entonces, si el libro no está entrando en esta categoría de una cosa encuadernada, de lado, no sé qué, entonces ya no es un libro. O sea, al final, cuando empiezan a romperse como esas fronteras y ampliamos la discusión a qué es un libro, qué es hacer ilustración, qué es contar con imágenes, qué es una narración, empezamos también a entender desde qué lugares lo estamos creando y entonces podemos también entender, a ver, mi público cuál es, cuáles son mis posibilidades, cómo me tengo que acercar, cómo trato este tema, cómo tal no. Y desde ese lugar también la crítica, entendiendo qué es lo que realmente estamos haciendo, creo que aporta muchísimo más que el decirte, ah, no, lo que pasa es que este color no me gusta, cámbialo. Que es de pronto los comentarios de editores con los que nos enfrentamos nosotros, ¿no? ¿Puedes hacer este personaje más grande? Podría, pero podría no.
Sí, o sea, y si es café y si se queda azul como está, por ejemplo. O sea, al final pareciera que luego somos vistos como estos necios que están subidos en su banquito de creativos que no quieren mover un dedo porque ¿cómo te vas a meter con mi arte? Cuando en realidad también es, a ver, hay un trabajo detrás que está pensado, que está analizado, que está buscando tender un puente con el texto, respetando el texto, dejando espacios al lector, pero además también como aportando un punto de vista propio. Y cuando tú me dices, muévelo tantito para acá, sin ningún tipo de argumento más que tu capricho de que sea más grande y esté más a la derecha, te estás llevando entre las patas un montón de reflexión y de cosas. Pero si nosotros como ilustradores no abonamos a esa discusión y también nos ponemos un poco en el papel de decir, a ver, bueno, vamos a platicar de qué es lo que hacemos y por qué es así, por qué no, y hasta dónde interviene un editor, hasta dónde no. ¿Realmente hay como esta jerarquía de subordinación o somos todos un montón de personas creativas intentando hacer un producto para un público, no para nuestro capricho personal de artistas, ¿no? O sea, como también creo que la crítica tendría que venir también de una reflexión sobre qué hacemos y por qué, ¿no? Bueno, pues qué gusto poder seguir platicando con ellas y nos podríamos pasar un par de horas, la verdad es que es más tomando un café, ¿no? Es muy, muy rico estar charlando, pero pues ya llegó el momento ahora de tener una interlocución con, ¿no? De si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que hemos estado comentando, pues pasamos con las preguntas con el público. Es una pregunta para Vivian, desde el punto de vista de escritora, incluso en realidad es para todos. Comentaban esta parte en donde las editoriales comenzaron a producir muchos libros ya sin sentido y el mismo tema, además temas repetidos en diferentes editoriales porque la idea era vender y vender y vender, ¿no? Igual lo dejo como para reflexión. Me parece que en muchas editoriales pasa, cosa que no pasa con los escritores y con los ilustradores, pero en este afán de producir, producir y vender, a veces no se detienen a escuchar al niño. Hay mucha producción que es desde un punto de vista adultocéntrico, en lo que yo como adulto creo que al niño le está pasando ahora o lo que el niño podría pensar, ¿no? Pero la editorial como tal no sé, o el editor a veces no se detiene a pensar o no se detiene a escuchar al niño o incluso al joven, como ustedes lo decían. Y sí hay algunos autores que, justo como tú decías, cuando se acerca el joven y te dice, ¿sabes qué? Yo sí logré terminar el libro, ¿no? Esa es una parte. Y por otro lado, quisiera preguntarle a Abril y Amanda en este son y en este ton de tomar con seriedad la ilustración. Esta parte que me parece aberrante y un poco también triste, de algunas editoriales, incluso también de algunas entidades del Estado, que cuando te contratan como ilustrador te dicen, ah, pero fíjate que quiero que tu estilo se parezca a este estilo que en algún momento se planteó en este libro para niños, ¿no? Entonces, eso también es tomar con seriedad el trabajo del ilustrador y también del escritor como tal, ¿no? Gracias. Ah, pues muy buenas cuestiones. ¿Quieren decir algo? Yo. Pues sí, es cierto que de repente los editores, es que hay buenos y malos editores. El editor es una figura importante. Yo he tenido muy buenas experiencias con editores que han visto cosas que yo no había percibido. Yo voy a comentar muchas anécdotas personales. Por ejemplo, tengo el de Ladridos en el Infinito, que es un libro sobre un perro, la Laika que fue al espacio. Y todo, por ejemplo, nos narraba desde el punto de vista de la perrita. Entonces yo le mandé el manuscrito a la editora, que decía la perrita supuestamente, no, pues que el cielo es azul y los árboles verdes. Y la editora, que era Pilar Armida, me dijo, tu libro está mal. ¿Pero por qué está mal mi libro? Porque los perros son daltónicos. Ah, entonces ahí juega un poco lo que también dice Amanda, tiene que haber una congruencia dentro de la fantasía. Entonces tuve que cambiar todo mi relato y volverlo, por ejemplo, olfativo y no visual. Entonces yo sí defiendo un poco la figura de un lector externo, que a veces uno, efectivamente, como autor, tienes el derecho de aceptar o de declinar la observación del editor. Pero yo he tenido buenas experiencias, excepto alguna una vez por ahí, ¿no? Pero sí es alguien que yo creo que sí
si lo hace bien y con seriedad y con profesionalismo, es una figura muy importante. Y eso que te pidan, por ejemplo, que te parezcas a otro autor, habla de muy poco profesionalismo y habla del poco riesgo que se quiere tomar esa editorial, ¿no? Y fíjate, Felipe, que yo sí creo que la literatura infantil y juvenil mexicana es muy buena y los ilustradores son buenísimos. Cuando me ha tocado estar en otros países, en algunos congresos, y de veras veo lo que hacen otros países, digo, pues sí está bien, pero realmente en México hay cosas superiores a lo que yo estoy viendo. Y mira que finalmente la literatura infantil lleva poco tiempo en nuestro país, no se compara con el tiempo que llevan las editoriales inglesas o las francesas. Y en México vamos muy bien y nos podemos sentir orgullosos. Y nada de estar copiando el estilo del otro. Pues, ¿cómo? ¿Cómo creen? No. No lo permitan. Aunque tengan mucha necesidad de pagar ahí la mensualidad del coche, no acepten. No lo acepten. Bueno, yo también creo que la mirada del externo y que el papel del editor es fundamental, pero a mí me gusta trabajar con editores que me reten y que me cuestionen y que me lleven como a empujar límites que yo pensaba que ya era como ya llegué hasta aquí. Me encanta trabajar con editores en donde o trabajar con textos que digo, esto no lo voy a lograr. Así, tengo una semana y estoy al borde del llanto porque tengo que enviar unos bocetos de algo y no tengo idea de cómo se resuelve. Y siempre encuentro que esos proyectos que me cuestan más trabajo y donde los editores me cuestionan desde un verdadero análisis y desde una posición realmente de alguien que se está tomando en serio su trabajo y que quiere hacer un gran proyecto, me encanta eso. Creo que sobre el tema del estilo es algo que pasa todo el tiempo, desafortunadamente, y creo que cuando vas empezando a veces tienes menos valor para decir que no. Porque cuando estás empezando es muy difusa la línea, no tienes claridad de nada de lo que te pasa. Entonces es como, pues si me piden que lo iguale, pues igual y esto está bien, ¿no? Yo en algún momento, cuando recién empezaba, recuerdo que me lo pidieron y mi primera sensación fue como de, pero esto yo creo que no está bien. Pero como que al mismo tiempo dije, ya, pero si llevo 20 minutos en esto, igual a poco ya puedo empezar a decir, no, yo no hago eso. O sea, como que yo estaba un poco entre esa disyuntiva. Por suerte, desde esa primera vez le hice caso a mi corazón y no dije la verdad, eso también tengo que ser sincera, y dije, uy, no, es que estoy muy ocupada y ahorita no voy a poder hacer este trabajo. Ahorita no, pero ojalá después podamos volver a trabajar. Y curiosamente, un par de años después, cuando ya estaba yo un poco más envalentonada, me volvieron a llamar, era precisamente para hacer libro de texto, que es como un tema difícil, porque yo personalmente creo que el mejor proyecto que te podría tocar es hacer precisamente libro de texto, porque es justo con lo que aprenden los niños, y eso es espectacular. Pero por una razón que yo sinceramente no comprendo, resulta que son los libros que contienen las imágenes más horribles, más idiotas, sí, más literales, con mucho respeto. Y entonces yo dije, bueno, nada, ¿por qué será eso? O sea, ¿será porque de plano los ilustradores que están participando son incapaces de crear imágenes de otro tipo? ¿O serán los editores o qué pasará? Y cuando me invitaron a hacer, resultó que justamente la primera consigna era tienes que igualar el estilo de esta otra persona. Y yo, pues, más bien lo que dije fue, está muy bien, me resulta físicamente imposible dibujar como alguien más, o sea, puedo hacer un esfuerzo, pero no va a suceder. Entonces, si quieres que lo haga otra persona, pues busca a esa otra persona y que esa otra persona lo haga, ¿no? O sea, al final no vamos ahorita a discutir de si habría que elevar la calidad de las imágenes o no, lo que sea, porque claramente si tú, editor, eres incapaz de respetar el punto de vista de una persona que estás invitando a colaborar, pues ya que nos vamos a poner a explicar sobre la calidad de las imágenes. Entonces, creo que
La cosa es nomás como atreverse a darte cuenta que tú tienes un punto de vista y que también de forma muy respetuosa puedes comunicar que hay cosas que no haces simplemente, ¿no? Ya sea igualar un estilo o acercarte a un tema desde un punto de vista que dices, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, no decido no participar, ¿no? Como que también está esa libertad y creo que también el trabajo que hacemos es para un lector. Pero como en algún momento también decía Abril, nosotros nos volcamos y nos dejamos en eso también de muchas maneras. Entonces, de pronto estar haciendo cosas que no te gustan o con las que no estás de acuerdo, se vuelve una pesadilla, ¿no? Yo alguna vez también participé en un libro de la SEP, también muy emocionada. La paga no fue muy buena, pero dije, no importa. Y yo cuando vi el libro estaba espantoso, efectivamente, y yo dije, esto no es una cuestión de presupuesto, porque se puede hacer un libro con el presupuesto, hacerlo bien o hacerlo mal. O sea, ahí no hay un problema de veras de presupuesto y está espantoso. Así que le mandé una carta a la persona que me invitó y, por supuesto, jamás me iban a pedir otra colaboración, porque me pareció imperdonable lo que estás diciendo. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto concluimos. Con estas palabras es de que la literatura infantil y juvenil es cosa muy seria y todos los que trabajamos y colaboramos en ella, así no la tomamos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, ustedes, chicas queridas, ustedes, público adorado que están aquí con nosotros. Creo que vamos a pasar como que anuncios parroquiales, ¿no? Dentro de esta serie de charlas, es la penúltima. La siguiente la tendremos ya en octubre, como les comentaba, es previo a la feria. La feria ya será del 9 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario. La próxima semana ya tendrán muchas noticias de la FILIG. Los esperamos con mucho gusto, con el parque y los brazos abiertos, para que disfruten de todas las maravillas que les ofrece este género. Pues muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche.